1913, un golpe militar que acabó dirigiendo Victoriano Huerta, culminó el breve experimento de la revolución maderista que había tirado a Porfirio Díaz. Madero pagaba con eso su inocencia al no haber destruido al ejército federal porfirista. Los militares se hicieron con el poder, desmantelaron al maderismo en semanas y nació la Guerra Popular de Resistencia. El zapatismo brilló en el sur y mantuvo la guerra por la tierra. Por el centro se construye la División del Norte de Pancho Villa. Hay centenares de pequeños levantamientos. Avanzan por el oriente Pablo González, por el occidente la División de Obregón, y se empieza a generar la gran lucha armada que va hacia la Ciudad de México. Después de 4, 5, 6 grandes batallas, Villa domina Torreón y se enfrenta a la posibilidad de romperle la espina dorsal al huertismo en Zacatecas. Han pasado 1 año y 4 meses desde la muerte de Madero. Es el momento de la venganza. Después de la batalla de Torreón, Villa refuerza la traída de municiones y armas desde Estados Unidos, recupera las bajas, que son brutales, ¿sí? Las brigadas reencuadran nuevos voluntarios y decide que el paso lógico siguiente es el siguiente gran obstáculo que les ha puesto Huerta enfrente. Que en la marcha hacia el sur es la ciudad de Zacatecas. Aquí se había roto los cuernos Pánfilo Natera con la División del Centro. Y Villa dice, no, aquí hay que meter de lleno la División del Norte. Carranza le manda una contraorden, no avanza. Y Villa dice, ¿qué le pasa al viejo loco? Y se entabla un diálogo telegráfico que dura, pues, por lo menos un día y medio, en el cual se escuchan los argumentos a favor y en contra. Avancemos hacia allá. Los argumentos de Carranza para el no avance no existen. Son, yo soy el primer jefe de la revolución, yo doy las órdenes, deje la operación en manos de Natera y ponga a su disposición las brigadas de la División del Norte de la zona de Torreón, las brigadas laguneras. Villa le contesta que la División del Norte no se disgrega y que es un error grave tratar de atacar de nuevo Zacatecas con una parte de la División del Centro y con este refuerzo, y que van a ir todos juntos. Y Carranza le dice que no, y Villa le dice que sí. Y en este intercambio continuo de mensajes telegráficos llega un momento en el que Carranza se pone duro y le dice, pues acaba de ser usted destituido como jefe de la División del Norte. La legitimidad de Villa no se la da Carranza, se la da la propia División del Norte. Y Villa le dice que no. Y entonces Carranza dice, pues póngame al telégrafo a los generales de la División del Norte. Y los generales de la División del Norte se ponen al telégrafo y le dicen a Carranza, no. Nosotros seguimos órdenes del general Francisco Villa. Y entonces Carranza destituye más. Y los generales le dicen, pues bueno, pues órale. Villa siempre dijo que las decisiones se toman aquí, pero se ejecutan acá. ¿Sí? Y además lo hacía de esta gráfica manera, para que quedara muy claro.
salieron de Torreón en plena fiesta, con despedida popular y todas las bandas sonando. Venían por delante la artillería de Ángeles y la brigada Urbina, y venía luego la brigada de Maclovio y la brigada de Trinidad y la brigada de Toribio Ortega, y los estaban esperando la brigada de Nateras. Y era espectacular, era la gran maquinaria de guerra en la historia de la Revolución Mexicana. Villa es el ferrocarril, la División del Norte es el ferrocarril. El tren villista era muy particular, era un tren en el que solo iban cómodos los caballos. Los subían por rampa a los vagones, en el techo iban los combatientes, y había anafres, iban cocinando y echando tortilla, y ya los muy bravos colgaban la hamaca acá abajo, y a rezar que no hubiera piedrita, colega. ¿Eh? 92 y 8. 92 100, y 8, 100. 105. 105. ¡Guau! Wow. Vagones traía este tren. Todo el mundo asocia en la metafísica de la revolución la batalla de Zacatecas con la marcha de Zacatecas. No más que la marcha de Zacatecas no se compuso para la batalla de Zacatecas ni por la batalla de Zacatecas. La marcha era una marcha porfiriana dedicada a un varón porfiriano apellidado Arechiga, ¿sí? Que lo que pasa es que los villistas les sonó muy bonito y se la robaron y la incorporaron a su brillo, su gloria y su sonido. Mientras la División del Norte avanza hacia Zacatecas, Villa, que no ha viajado con las tropas y permanece en Torreón, escribe un telegrama desafiando al dictador, Victoriano Huerta. Al chacal de Huerta, usurpador de la presidencia, lo invito a que no huya de la capital, que espere por mí, porque tengo mucho interés en encontrarlo. Urbina eligió este punto de concentración porque no se quería acercar de golpe demasiado. Sabían que las defensas de Zacatecas eran muy potentes, pero no las tenían claramente identificadas. De tal manera que aquí desembarca la División del Norte y llegan en medio de la lluvia. Y la División del Norte no tenía capotes, no tenía mantas, de tal manera que se metieron la empapada de su vida. Desde Cerro del Grillo, los federales ven la llegada de los trenes villistas y contemplan azorados las imágenes de los millares de hombres en los techos de los vagones. Las conmemoraciones del centenario de la batalla de Zacatecas se hizo aquí un pequeño museo en la estación Calera, pero parece que ya lo cerraron. Alguien debería hacerle un homenaje a Urbina. Urbina es uno de los generales más sólidos de la División del Norte. Él es el planificador en la primera etapa de la batalla junto con Ángeles. De hecho, él es el responsable de la manera como se articula el cerco. Y es uno de los corazones de la revolución en Chihuahua. Compadre de Villa desde su juventud, cuatrero como él, hombre de pocas palabras, de mirada atravesada, no ha tenido el biógrafo que se merece. Y no se ha contado su historia y desde luego su importantísima intervención en la construcción de esta batalla. Mira qué nubes. Esos son nubes, ¿no? Y no lo que vemos en el DF, son unas cosas deshilachadas. El 20 de junio, el general Felipe Ángeles dispone reconocimientos y se producen tiroteos esporádicos en las primeras líneas de defensa.
Ángeles piensa que el mejor ataque será desde el norte, porque la artillería villista puede batir a la artillería federal y apoyar el avance de la infantería contra los cerros. Ordena acantonar la artillería en Morelos, luego toma posiciones en Betagrande y ahí establece el cuartel general de la artillería y el de su brigada de infantería. Perdone, joven, una pregunta. ¿Desde alguno de los cerros de Betagrande se ve Zacatecas? Perdón, señor, tengo una pregunta. ¿En la noche se ve desde Betagrande las luces de Zacatecas? Porque ¿por qué vino Ángeles a Betagrande si no tenía visión artillera? Jóvenes, una pregunta. ¿Desde este cerro se ve la bufa? ¿Y para dónde está Zacatecas que anda norteado? No, no, físicamente. Zacatecas está para allá. Y desde aquí se ve la bufa en la noche. Ahí está. Muchas gracias. Resuelto el enigma. Ya me extrañaba que Ángeles anduviera lo pendejo. Ángeles viene y se establece aquí en Betagrande, desde donde tiene una primera visión de las fortificaciones que tienen los federales en el Cerro La Bufa. Ángeles es un personaje singular, es uno de los dos militares de carrera que forman parte de la División del Norte. Y además Ángeles tiene un alto nivel, general, con todos los entorchados, amigo personal de Madero, el hombre que acompaña a Madero hasta el último momento, en el día de su muerte, defenestrado por Victoriano Huerta, que lo envía al extranjero para librarse de él. Se salva milagrosamente de que no lo asesinen el día en que matan a Madero y a Pino Suárez. Rebota en Francia, se transporta dándole la vuelta al mundo a Sonora. Ahí Carranza lo vuelve subsecretario, viceministro de la guerra, pero los obregonistas no lo quieren. Y Carranza decide librarse de él, y la mejor manera de librarse de él es, pues, se lo mando a Villa. Seguro que Ángeles y Villa terminan dándose de tiros, siendo tan diferentes los dos personajes. Y lo que sucede es justo lo contrario. Ángeles es el gran compañero de Villa. Desde el día en que se conoce en la estación de tren de Chihuahua, amor a primera vista. Mi general, órale, aquí está la banda de música sonando para usted. No, no, yo vengo a ponerme a su servicio, mi general. Y claro, Ángeles aportará al villismo en la segunda fase de la campaña contra Huerta la sabiduría de un oficial de artillería de alto nivel. Y entonces, cuando se produce la aproximación a Zacatecas, Ángeles, sin duda, mano derecha de Villa, el diseño de la batalla va a ser de Ángeles. Villa va a venir a corregir la propuesta que le han armado entre Ángeles y Urbina. Y la propuesta es ir tomando progresivamente posiciones para acercarse a los grandes reductos federales y de ahí ir ganándole cerro a cerro. Zacatecas es una ciudad atrapada en una cañada serpenteante. Y por eso les daba a los federales unas posibilidades de defensa muy particulares que ninguna otra ciudad de México tiene. Si artillaban los cerros y colocaban fuertes destacamentos con ametralladoras, de alguna manera dominaban los accesos a la ciudad y forzaban a los villistas a entrar entre fuegos cruzados. Medina Barrón, Luis Medina Barrón, el general huertista, que viene
no solo de combatir a la revolución en varios frentes, sino también viene de la guerra de Yaqui, de la guerra de exterminio de los yaquis. Tiene un cuerpo de ejército bastante sólido. Le mandan refuerzos desde Aguascalientes, desde Monterrey, y alcanza a formar una división de unos 9, 10 mil hombres con una docena de piezas de artillería. Cuenta además con un refuerzo importante que son los colorados de Argumedo. Orozco viene hacia acá con nuevos refuerzos, supuestamente. Alimentos, armas, municiones, un inmenso polvorín. ¿Qué sienten los federales atrapados en esta ciudad? Sienten que tienen un reducto defensivo muy sólido y que posiblemente puedan pararlos. Pero además traen por delante la victoria que tuvieron contra las fuerzas de Nateras pocas semanas antes y la idea de que no va a ser fácil romperle este bastión al ejército huertista. En los días previos a la batalla, la población de una ciudad parcialmente rodeada desde hace 30 días mantiene una tensa calma. A medida que crece el rumor del inminente ataque a la división del norte, las calles de Zacatecas se van despoblando, mientras por todas las esquinas pasean soldados federales. La división del norte y la del centro de Natera despliegan 19.500 hombres, 5.000 de los cuales cierran el cerco por Guadalupe en la salida de la ciudad al sur y al oriente. Los restantes brigadas y la infantería se distribuyen en un arco. ¿Qué se van a encontrar? Se van a encontrar aquí en el Cerro del Grillo, con una batería y un pequeño fortín, la Sierpe, Loreto, el Padre y el gran concentración artillera con otra batería allá en la Bufa. La noche del 20 de junio está lloviendo de nuevo. Los soldados se guarecen bajo nuevas cobijas que traen un letrero, División del Norte, compradas en Estados Unidos. El 21 en la mañana, Urbina dispone de las últimas brigadas que arriban, quien en su aproximación barren la zona. Hacia las 3 de la tarde, la gente de Maclovio Herrera, que está acampando, recibe un cañonazo que le hace 3 muertos. El sordo Maclovio, encabronado, saca la pistola y ordena el ataque. Ahorita entramos, muchachos. Ahora le damos en la madre a sus hijos de la chingada. Maclovio es herido en un brazo. El combate amenaza con generalizarse, porque la brigada Chao ha entrado en acción apoyándolo, así como 10 piezas de la artillería de Ángeles. La resistencia de los federales y la falta de conexión con el resto de la división los hace replegarse. Van a pasar 3 días de choques continuos y de roces y de confrontaciones y de disparos de artillería mientras se va creando el dispositivo del cerco. Y entonces llega Villa. De Villa se decían muchas cosas, la mitad de ellas ciertas, la mitad de ellas falsas, la mitad de la tercera mitad medio ciertas, medio falsas. Se decía que se había casado 75 veces. No era cierto, no se casó más de 30, aunque se casó con una mujer 2 veces porque se le olvidó que ya se había casado. Se decía que vivía con sombrero, lo cual no es cierto, pero sí es cierto que a lo largo de toda su vida tuvo un amor profundo por los sombreros, de todos. Salacots, sombreros de 4 piedras, tejanos, de ala ancha, gorra de quepí, guaripas norteñas.
se decía que nunca dormía en el mismo lugar donde se acostaba, lo cual sí era cierto. De sus épocas de bandido había conservado la costumbre de irse simulando que iba a dormir en un lugar y luego al rato se levantaba y aparecía por otro. Se decía que nunca comía del plato que le invitaba, lo cual era cierto. Si le ofrecías de este, comía de aquel. ¿Sí? Se decía que había tenido algunos años de educación escolar, lo cual no era cierto. Aprendió a escribir dibujando la firma que le hizo un amigo. No tuvo ni un día de educación formal, pero sí aprendió a leer. Y el primer libro fue Los Tres Mosqueteros. Se decía que había sido bandolero, y algunos autores incluso se inventan la historia de que era un bandido generoso que robaba los ricos para dárselo a los pobres. No es cierto. Más de 15 años de su vida fue bandolero, y eso sí, para sobrevivir entre Durango y Chihuahua, pues creó toda una red de contactos, amigos, cuates que lo ayudaban, y tenía una red social, y sí, repartía, regalaba. Se decía que había llegado a la revolución por casualidad, lo cual era relativamente cierto. Villa, en 1910, es convocado por Abraham González, que en una misteriosa reunión que se hace en un cuarto, que de repente se va la luz y queda oscura, si Villa tira de pistola, por si se trataba de una encerrona, Abraham le dirá: todo lo que te está pasando no es culpa tuya, es culpa del sistema. Y le explicará cómo el porfirismo ha trenzado una red de injusticias en torno a los peones, los trabajadores del campo, los trabajadores de las ciudades, que es la red contra la que he estado peleando, atrapado, Pancho Villa. Se decía de Villa que le gustaba la música. No fuera cierto, a cada rato andaba secuestrando ahí un pianista, y en su tren andaba una pianola que tocaba las marchas. Se decía de Villa que era un salvaje y un sádico. Nunca lo fue. Muy violento, sí, la violencia a flor de piel, saltaba, brincaba. Pero nunca sadismo, porque Villa lo que era la vocación de venganza de un pueblo castigado una y otra vez a lo largo de muchísimos años. Villa llegó a Zacatecas en su tren. Se acercó a la posición que tenía Ángeles. Revisó las disposiciones que habían hecho Ángeles y Urbina. Venía mascando un palito. Luego ya dejó de mascarlo porque Villa no fumaba. Y se dedicó a sacarle punta con una navajita. Revisó las posiciones del cerco que habían construido. Y hizo correcciones ahí sobre el terreno. En la noche los cañones son llevados a sus nuevas posiciones. El reflector de la bufa, manejado por un mercenario inglés llamado Donna St. Clair, ilumina la zona en que los rebeldes lentamente van ocupando. Durante la noche los soldados no pueden fumar. Villa ordena que el ataque final se inicie al día siguiente, a las 10 de la mañana. Villa dispone que su escolta y parte del Estado Mayor se fragmenten y se unan a diferentes brigadas. Se queda con un pequeñísimo grupo de hombres. A las 10 de la mañana empieza el cañoneo. Los cañones villistas concentran el fuego en el Cerro de Loreto para proteger a la infantería, que no puede avanzar sin el apoyo de los cañones. A Trinidad no le gustaba demasiado esto de la cobertura artillera. Decía que veía pasar muy cerca los cañones de los de ellos, ¿no? Había que ir corrigiendo para ir
metros adelante del avance de la infantería para protegerlo. Y asaltan el primer cerro. Ahí Trinidad es herido de un tiro en el cuello que le alcanza la espina dorsal. Villa lo ve, está muy grave, se repliega, lo manda al tren hospital, lo envían hacia Torreón, pero ya llegará muerto a Torreón. En 25 minutos los federales son despojados de la posición. Cuando se movió la posición de Villa y de Ángeles después de la toma de Cerro Loreto, quedaron a tiro de la artillería federal de la Bufa y del Grillo. Y Ángeles, en lugar de cambiar la posición o replegarla, decidió que estaba bien. Hubo un cañonazo que casi los deja a los dos muertos. Cayó luego, quedan llenos de tierra y tirados en el suelo de un cañonazo que les pegaron los federales. Y Ángeles le dijo a Villa algo que era sintomático de la frialdad de Felipe Ángeles. Le dijo, no, que nos tiren a nosotros. Si nos tiran a nosotros, no le tiren a la infantería nuestra. ¿No? Villa no debe haber quedado muy convencido de esa teoría, pero no le quedó otra que asentir. ¿Qué iba a decirle al general Ángeles? Cuando la artillería Ángeles empieza a atacar el Grillo desde el Cerro de Loreto, a Fierro, anda en una moto que le regaló Pancho Villa, que compró en Ciudad Juárez, una moto Indian, anda en la retaguardia. A Fierro se acerca con José Ruiz y echándose una hombrada le dice, ¿a que no te animas? Y el otro dice, no más faltaba. Y se lanzan cerro arriba a cuerpo descubierto jalando a la gente. De resulta de la aventura no toman el cerro, pero Fierro es herido gravemente en una pierna y empieza a sangrar mucho. Se amarra un paliacate en la pierna, sigue avanzando en la retaguardia en la motocicleta hasta que se cae de la motocicleta, está totalmente blanco por la desangrada. El Fierro parece muerto. Y Villa lo ordenan que lo saquen de la línea de fuego, lo lleven al tren hospital. A las 10:40 del 23 de junio, la brigada de Maclovio toma el Cerro del Padre en el sur. Las tropas de Servín están trabadas ante la fusilería y la artillería del Cerro de Tierra Negra, llamado La Sierpe. Los defensores de La Sierpe contraatacan casi en el cuerpo a cuerpo. Por órdenes de Ángel, se emplazan dos cañones con cierto éxito y sus granadas caen en el lugar donde están las trincheras enemigas. 15 minutos después del inicio del fuego artillero, los federales comienzan a abandonar la posición. Hacia las 12, una bandera villista coronaba el cerro. Paralelamente, en el sur de la ciudad, continúan las acciones de guerra. Tienes decenas de combates, todos ellos muy, muy, muy fieros en cuanto al riesgo que implica tomar una posición como las posiciones que estaban defendiendo los federales, pero evidentemente la División del Norte va progresando como una maquinaria. Comienza un duelo artillero contra los fortines del Grillo y la Bufa. Villa quiere ir él mismo a impulsar a los atacantes, pero Ángeles lo detiene. Raúl Madero pide refuerzos. Hacia la 1:00 p.m, la artillería comienza a debilitar las posiciones federales en el Grillo. Hacia la 1:30, comenzaron a escurrirse los federales del Grillo. Se produjo la desbandada. El frente se desmoronaba. Maclovio, mientras tanto, ya llega hasta la estación. Se va achicando el terreno federal. Ya queda dar los golpes definitivos a estas posiciones. Los primeros en entrar a la ciudad, propiamente a la ciudad, fueron tropas de la Brigada Natera que se habían estado infiltrando. Llegan hasta las cercanías del Palacio Municipal y ahí se produce una historia extraña, ¿no? Porque había un depósito a 2 cuadras del mercado que era un polvorín que lo volaron los federales cuando estaban replegando, que fue un disparo de artillería accidental. El caso es que explotó el polvorín con toda la dinamita
y la explosión sacude la ciudad, la levanta en vil. Tan es así que hasta los villistas, en materia de correr sangre, no tenían demasiado pudor, quedan azorados de la matazón que produce la explosión. Al día siguiente, una foto recogerá los rostros azorados de un grupo de mirones armados, sin duda miembros de la División del Norte, contemplando los escombros de lo que fue el palacio que voló. La foto es impresionante, no queda ni un muro en pie, ni pared ni columna, solo escombros. Entonces, hacia las 3 de la tarde, queda la bufa y las fuerzas en repliegue, intentando salir por el sur, porque ya todo el norte está tomado. Villa tiene una tentación muy importante, no quiere que se le escapen los federales. Quiere que el golpe contra Zacatecas no solo sea la toma de Zacatecas, sino destruir a la división de Olea, que no pueda replegarse, y a los colorados que están aquí. Entonces, lanza la consigna de que ante la desbandada, matazón, y le cierran el camino. Es muy espectacular. ¿Te imaginas tomar ese cerro? Zumbándote con las ametralladoras. A las 4:35 de la tarde, Faustino Borunda, de la brigada de Tomás Urbina, puso la bandera de su brigada en la punta del crestón. Con la caída de la bufa se habían acabado las defensas federales. Ya solo quedaban federales huyendo hacia el sur de la ciudad, tratando de abrirse paso hacia Guadalupe. Benjamín Argumedo reunió 600 hombres, la mayoría de ellos colorados de los cuerpos irregulares que combatían junto con Huerta. Los colorados eran particularmente odiados por los villistas, básicamente por la coincidencia. Los colorados eran pueblo armado y habían estado juntos durante la etapa de la revolución maderista. De tal manera que los villistas los consideraban traidores y no perdonaba. Y ese día Argumedo se vistió con un traje de charro negro galoneado de plata, un buen uniforme para morir. Y con los 600 hombres que traía, a los que se había sumado Medina Barrón, porque veía que era una posibilidad de escape, trataron de romper camino hacia Guadalupe, en el sur. Pero fue una matanza, lo estaban esperando. La brigada de los Arrieta, del cuerpo de Natera, los estaban esperando. Desde las azoteas de las casas les fueron cerrando el paso y iban haciéndose pilas de caballos y de jinetes muertos. Las crónicas de la época, los cronistas, los testigos, dicen que de 600 que intentaron salir, 500 se quedaron ahí y el resto se tuvo que replegar de nuevo hacia el interior de la ciudad. Con Argumedo se podían contar mil historias. Era feo con ganas. Pasará la historia de México gracias a que su amante era una famosa prostituta, la bandida, autora de un corrido muy bonito, el corrido de Benjamín Argumedo. Y además tenía una costumbre rarísima. Entraba en combate con un paliacate amarrado en la cabeza, como si tuviera dolor de muelas. Y todo el mundo se extrañaba mucho, porque además un general de caballería, ¿cómo das órdenes con la boca cerrada, con tu paliacate?
y las daba con los dedos. Decía dos a un cornetita que traía al lado y entonces el corneta soplaba. Tres, uno. Y cuando le preguntaban, oiga, ¿y usted por qué entra en combate con la cabeza envuelta en un paliacate? Y él decía, no, porque es que una vez soñé que me habían asesinado, que estaba muerto y que las moscas se me metían en la boca. Entonces no quiero morir así. En el centro, aunque los federales no saben del intento de huida de sus generales, también se rompe el frente por la zona en la que ataca Maclovio. La artillería villista ha desmontado los cañones de los defensores. Los infantes huyen a la ciudad. La desbandada es absoluta. En Zacatecas es el caos, porque muchos federales se desnudan, tiran sus uniformes, tratan de robarle la ropa a los civiles. El segundo intento de salida de los federales se va a producir a través del Panteón, yendo hacia Guadalupe. Se reúnen unos 800 de ellos, federales, generales, colorados, con Argumedo de nuevo al frente, y tratan de cruzar buscando la salida al sur de la ciudad. Pero desde las azoteas de las casas, desde los cerritos cercanos, los masacran. Las fortificaciones, al ser ocupadas, ofrecen un espectáculo terrible. Muertos por todos lados, muchos con el fusil en la mano, con un tiro en la frente. El coronel Eulogio Ortiz dirá que nunca había visto tanto muerto y tanta sangre en un combate que solo duró 9 horas. Verdaderamente el espectáculo de la muerte debe haber sido tan terrible para que un grupo tan curtido de veteranos como eran los hombres de la División del Norte lo resintieran. La derrota ha sido absoluta, ¿sí? Hay intervenciones públicas muy conocidas y documentadas de Ángeles diciendo no disparen contra los prisioneros, o el propio Villa dando órdenes de perdonar a los detenidos. Los villistas, como siempre, ejecutan a los oficiales superiores y a los colorados, donde quiera que los encuentren. E incluso se cuenta que Fierro, tirado en el suelo, medio desangrado, donde le acaban de hacer sus primeras curaciones, anda con una pistola en la mano disparando a federales que se les cruzan. Cuando estaba anocheciendo, Villa ordenó que se impidiera de cualquier forma el saqueo. Decretó de inmediato pena de muerte a los saqueadores y ordenó que se hicieran cargo los dorados de la represión del saqueo. También decretó ley seca, con pena de muerte al que la violara dentro de la División del Norte. Y ordenó que un grupo de dorados recorrieran cantinas y vinaterías destruyendo botellas de alcohol. Quería impedir por cualquier motivo que enloqueciera la División del Norte y que la reacción frente a un combate de tanta intensidad fuera una División del Norte desmadrada y enloquecida. En esa situación se produce una sorprendente anécdota. Un mayor Fuentes, que él había sumado después de Saltillo, de origen federal, había sumado a los dorados, encontró una cantina y se dedicó a bajar tensiones con la ayuda del tequila. Un compañero le reclamó que Villa había decretado rey seca y este, sin pena ni gloria y sin mirar, tiró de pistola y lo mató. Y cumpliendo la orden de Villa, le preguntaron qué hacemos con Fuentes y dijo paredón. Entonces Fuentes, que era un tipo que tenía fama de muy valiente, fue llevado al paredón cerca de la estación y le preguntó el oficial a cargo cuál era su última voluntad. Y Fuentes dijo, tengo una, pero ¿me la va a cumplir? Y le dijo, mayor, le dijo el capitán a cargo del pelotón, usted dice y yo hago, es la última voluntad. Dijo, bueno, pues venga acá, arrímese.
mi última voluntad es que vayan todos a chingar a su madre, incluido Pancho Villa. Y va después de la fusilada y se lo dice a Pancho. Y el capitán dijo, no, pues háganme un hueco que me fusilen a mí también. Está loco usted, hombre. Me va a costar la cabeza, la broma. Y Fuentes le dijo, ¿me va a cumplir o no me va a cumplir? Y el otro dijo, será de Dios. Y al rato fue y le dijo a Villa, entró al despacho donde estaba atendiendo Villa, y le dijo, bueno, ¿qué, Fuentes? Y este le dijo, pues pues no sé, mire, no, venga para acá, ¿cómo que? ¿Qué pasó? Pues lo fusilamos. Y luego, pues me dio un mensaje. Y luego, pues mejor otro día, ¿no, mi general? ¡Qué prisa! Y Villa, oliendo algo, le dijo, venga para acá. ¿Qué le dijo Fuentes? Dijo, pues su última voluntad. ¿Y cuál era? Pues que se fuera usted a chingar a su madre, mi general. Dijo, ah, qué Fuentes tan valiente, hombre, ¿para qué lo fusilamos? Y por ahí anduvo diciendo Villa los días siguientes, ¿no? ¿Para qué lo fusilamos a Fuentes? Weather. Esta noche, gusto, ¿cómo está? Gracias. Ándale. Dicen que yo soy barroco. Al día siguiente Villa se dedicó a poner orden. Tenía una ciudad terrible. Miles de muertos en las calles, en los cerros, en las posiciones que se habían ido conquistando una por otra, en la voladura del polvorín. Alguien decía que aquí había tanto olor a muerte que no se podía respirar. Entonces Villa toma una determinación. Agarra 3,000 presos y los pone a limpiar de cadáveres la ciudad para evitar además una epidemia. La ciudad que huele a muerte, que espanta hasta los propios villistas, va recobrando lentamente la posibilidad de la normalidad. Hay muchas versiones falsas sobre lo que se cantó en torno a la batalla de Zacatecas. La marcha Zacatecas no era la marcha Zacatecas, era una marcha militar compuesta para un tal Arechiga unos años antes. Y los villistas sí se la robaron, la adaptaron y la sonaron luego con sus bandas de guerra. Pero no estaba pensada ni armada en torno a la batalla. Las famosas canciones que se le atribuyen a la División del Norte no eran de la División del Norte. Eran de la División del Noreste o de la de los sonorenses. Pero sí hay una canción compuesta por un villista, uno de los dorados, en torno a la batalla. ¿Qué dice? Vuela, vuela, palomita, y llévate flores secas, y dile al borracho huerta que tomamos Zacatecas. Esa salió mucho mejor. Al terminar la batalla de Zacatecas, Pancho Villa y Felipe Ángeles le mandaron un telegrama a Carranza dándole noticia de la victoria. Para Villa esto significaba dejar zanjado el conflicto con Carranza. Pero Carranza, de una manera muy maligna, como siempre solía comportarse,
respondió agradeciendo el telegrama, pero simultáneamente haciendo pública la destitución de Felipe Ángeles como subsecretario de guerra del gobierno rebelde, insurgente, y dándole nombramientos de generales de división a Pablo González y Álvaro Obregón, los jefes de las dos divisiones que avanzaban hacia la Ciudad de México, pero no a Pancho Villa. No fue el único telegrama que Villa y Ángeles cursaron. Dirigieron un segundo telegrama a Victoriano Huerta, que era lacónico. El texto del telegrama decía: "Viva la República". Y esto ocultaba una historia profunda atrás, que es la frase "Viva la República" la había pronunciado Victoriano Huerta borracho en la última entrevista que tuvo con Felipe Ángeles antes de matar a Madero. Pancho Villa entregó la administración de Zacatecas a Pánfilo Nateras y se replegó a Torreón a curar las heridas de la División del Norte, preparando lo que sería la siguiente ofensiva hacia la Ciudad de México. Pero Zacatecas quedaba como la gran batalla del ingenio del Ejército del Pueblo.